impenetrable en el paraje San Agustín, en un contexto de invierno, a fines, últimas horas del mes de julio, en el arranque del mes de agosto, y en la casa de un amigo que teníamos que visitarlo, don Elvesio Roldán. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, lo veíamos que venía del campo. ¿Cómo anda? Bien, bien, todo bien, al pelo. ¿Qué tal andan los animales? ¿Cómo anda el campo? Bien, bien, demasiado, estamos bien por ahora. Agua todavía tenemos. Sí, sí, todo al pelo. Don Elvesio, usted es nacido y criado acá en la zona, ¿no? Acá, sí, acá un poco, 2 kilómetros está la casa de mi padre. Ahí nací y me malcrié. ¿Y se quiso quedar siempre por acá? Sí, 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 acá nomás, sí. Mientras que no me corran, voy a quedar por acá nomás, sí. Así es. ¿Y dedicado a qué? ¿Qué hace aquí en toda la jornada? Vaquita, chivo, de todo un poquito. Sí, la chacra también sembramos algo siempre. Sí, cementera baja, maíz, patata, eso, mandioca, zapallo. Sí, y después los animales, después más me dedico a los animales. ¿Quiere decir que lo atrapó el impenetrable desde el nacimiento? Exactamente, sí, sí, sí. Fui a la escuela por acá nomás, fui también al pueblo, antes un poco, pero más fui acá al paraje Las Flores, que está más o menos 8 kilómetros por ahí más o menos. Sí, iba a caballo en aquellos tiempos, ahí iba a la escuela. Y ahí terminé la primaria, ahí, en Las Flores. Sí, sí, en el paraje Las Flores, sí. No había escuela acá todavía. Esta escuela no hace mucho que se hizo. La escuela de San Agustín, esta es la 960. Esta es la escuela de San Agustín, sí, 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 así es. ¿Y San Agustín, a cuánto está de Bermejito, de Castelli, de Miraflores, de Espinillo? ¿A dónde estamos? San Agustín está, Bermejito está como 35 por ahí. Y de Castelli está 25. Y acá a pocos kilómetros tenemos la ruta 95, la que pasa. 5, a 3 kilómetros está acá. 3 kilómetros, sí. Eso es como el medio del monte, porque vemos realmente que hay mucho monte, sí, todavía, sí, ¿no? Sí, mucho monte, sí, se lo explotó, se sacó más, pero hay mucho monte todavía, sí. Y ahora, don Roldán, usted, de los de andar a caballo, no perdió la costumbre, que muchos ya la perdieron, ¿no? Sí, sí, no, yo no pierdo, yo si no ando a caballo, estoy enfermo, sí, todos los días casi salgo a ver mis animales. Así. ¿Podemos recorrer un poco las vacas, los sí, chivos, cómo andan? Bien, bien, todo bien. Corrales, que donde están algunos, y aquí, allá tiene otros, cerca del monte. Esos están atados nomás, los atan nomás por el frío ahí. ¿Los podemos ir a ver cerca? Bueno, son terneros pateadores estos, ¿no? No, más o menos, no, pero no son de joderlos mucho. No, si son malos también. ¿Los vende o los come? Los largos. Y no, y los vendemos, vivimos de eso. Más que uno vive más de eso, yo. Sí, sí. Va saliendo la carne vacuna y con eso va haciendo cosas acá en el campo. Exactamente, sí, exactamente. Este dice que no es de joderlo mucho. No, ahí está. ¿Y no le habrá puesto nombre todavía este, no? No, todavía no. Aquel sí hace rato que está atado. Porque la vaca se va de acá. Se va para la casa de mi hermano, entonces lo atamos. Ese se llama Morocho. ¿El Morocho? El Morocho, sí. Mi hija le pone, ¿no? ¿Le puso cadena a este? ¿Por qué? ¿Es muy bravo? No, porque está atado y empiezan a mascar la soga. Entonces, cuando son más grandes ya empiezan a mascar. Entonces le ponemos cadena, sí. ¿Y este no se deja tocar? ¿Si me arrimo se va a ir? Sí, capaz que se va a dejar, pero desconoce. ¿Cuántas hectáreas tiene todo este campo acá? Y este es 625, pero es de todos mis hermanos también. 100 hectáreas y algo tenemos cada uno. Sí. ¿Dividieron bien en partes igual? Sí, sí, exactamente. ¿Tanto campo le debe llevar varios días para recorrer todo, no? Sí, no, grande, casi hay que recorrer todo, es grande, sí. Y todo monte casi. Y ahora, don Roldán, usted nunca perdió la costumbre de andar así como anda, ¿no? No. Supimos por algunos lugareños acá que usted es un hombre bien de campo. Sí, sí, yo siempre uso todo así. Tengo que montar de suela, tengo todo mi equipo de campo. ¿Cómo me decía hoy la frase, un gaucho sin sombrero, cómo era?
Ah, no, yo no nací un gaucho en cabeza, pero... ¿Y esta, ahí están mezclándose con las chivas ya o no? ¿O las ovejas? Esa chiquita se nació hace 4 o 5 días, la ternerita esa blanca. Sí, la majada se empieza a arrimar. Y esa vaca no se va a arrimar mucho porque por ahí puede enojarse.